Buenos días. Buenos días por la mañana. ¿Qué tal? Bien, ya he hecho todo. Mis abs, cardio, progresivos, mi ducha. ¿Y tu revisión? Y mi revisión. ¿Cuánto has pesado? Importante. Ahora me voy a poder hacer revisiones, pero he pesado 121 kilos. He subido de peso otra vez. Wow. No entiendo el hecho, Fernando, tío. No entiendo. Me he bajado la comida, me subiste el cardio la semana anterior. ¿Qué está pasando? Bueno, el cuerpo a veces reacciona. Es mucho peso, tío. Es mucho peso. Nunca he pesado tanto y tantas semanas de preparación y todo. No tiene sentido. Sin definir. Quiero bajar de peso. Es una pasada, Fran, como no tiene peso. No tiene sentido. Titín. Vale, pues a comer, ¿no? A comer. Como momento entrené, chicos. Llevo un día un poco raro porque estoy organizando ciertas cosas que ahora os comento. También por cuando veáis este vídeo. Tiene todo el sentido que ya lo sepáis. Así que, bueno, me estoy organizando un poco durante esta mañana y eso. Tengo el día bastante tranquilo. Es viernes, no tengo inglés. O sea que un poco de entrenamiento total. Todos los días, como todas las mañanas. Y esto es lo principal. Por eso siempre me bajo, me pongo los cascos un poco antes. Estoy en lo que estoy. Aunque sea el entrenamiento predominante, seguramente. Predominante en sentido de mi músculo predominante, un entrenamiento muchas veces más corto, más tal, como foco, se lo digo siempre a Marta, le digo, sí, si es fácil, hay que hacerlo difícil, hay que conseguir que se haga muy duro, así que vamos a por ello, o sea, vamos a por ello, lo tengo clarísimo. ¿Vamos, Sí. Oh, esto es bien. Uno, dos, tres, no más. Constante, más, fuerza constante. ¡Sigue! Uno. No dejes caer. Guardará. Cuarto de turno. Cuarto de turno. Solo me vais a ver. Solo las piernas. De favor, más muscular. ¿Ya te ves? Tú que también has visto. La espalda un poco donde más carne queda todavía, la verdad. Sí, la espalda queda carne. Pero que también me ves genial. Bien. Fumorales cada vez mejor. Sí, los laterales cada vez mejor también. Sí, los laterales. Fumorales y los laterales me gustan. De espaldas también. Me empieza a gustar. Cosa. Pero bueno, voy a ver tu opinión, pero me ha dicho lo mejor. La pierna ya quiero tener algo de más corta. A ver, apretarla más. A ver. Empezar a ver un poco más. Sí que es cierto que... Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Quedan unas semanas por delante. ¿Cómo va yendo? Bueno, chicos, revisión pasada con Fran. De hecho, me ha contestado como os he dicho. Se queda un poquito de agüilla, le tengo que poner un poquito menos, pero fue la primera semana que lo hice así. Tengo que enseñar cómo lo hago. Yo creo que eso os va a impactar. Pero bueno, de momento, receta secreta. Tengo esto, ahora os contaré más. Me estoy preparando algunas cosas, además, como os he dicho antes. Estoy tomando con cuchara pequeña para poder disfrutarlo. Cosas importantes. ¿Qué me ha dicho Fran? El peso se ha mantenido estable. Bueno, he subido 100 gramos, creo. Condición física ha mejorado, sobre todo espalda, glúteos y femorales. Marta no opina lo mismo de la espalda. Yo los femorales sí que esta semana les he muchísima mejora, sobre todo a la hora de posarlos. Es cierto, cuando he posado con parafran, he posado a primera hora, es un poco diferente. Glucosa bien, todo bien en ese sentido. Y me ha ajustado el programa. Me ha subido el cardio, que es una cosa bastante importante. Me ha subido el cardio. Y me ha bajado los hidratos. Los días de pierna siguen siendo los días de refeed, los tengo súper altos en hidratos, pero el resto de días, hasta los días de descanso, me ha bajado a 80 gramos por comida, de hidratos, 70 por las noches, o sea, no de hidratos, de arroz, ¿vale? Y de hecho, tengo esto por aquí, ¿vale? Pero no tengo nada más, o sea, se me ha acabado por completo el resto de cosas. Es decir, ya no tengo fruta, no tengo plátanos, no tengo arándanos por la mañana. Es el plátano por centeno, tampoco tengo. Me ha quitado el guacamole de los días de descanso. O sea, me ha bajado bastante. Así que nada, es un poquito lo que hay. Ahora os contaré bien y seguiré un poco con el día. Que me apetece bloguear, me apetece por lo menos luego contaros un poquito lo que hace un directo con Marta y demás, si ella puede. Y chicos, a disfrutar de la comida más. Ahora pues la valoraré. Mirad qué bien se ve. Me ha ido por el potro. No lo he enseñado, pero mirad, me estoy pidiendo bolsitas de pollo así. Está ya troceado, ¿vale? Y estos son como 500 gramos. Es súper cómodo.
Vale, esa es de la carnicería, Raúl también, que me trae el pollo y hay pollo. Hay hamburguesas, pero es que me está molando bastante el tema este. Luego por aquí, Joan, tengo mi carnecita de potro. Pido para bastante tiempo, así me la guardo un tiempecito y me resulta un poco más cómodo también. Y con gel. Y luego también muchas veces nos vamos de viaje y demás, así que... De 250 gramos, ya pesaditas, que me mueren, tío. Hay que probarlo, tío, el potro es súper diferente a la carne. Hay pedidos online. Lo mejor de todo es que hay, en plan, yo por la dieta, pero hay unas hamburguesas, rollo, de bacon con queso. Ya. De no sé qué, que fliparíais. O sea, yo de pequeño tomaba siempre de barbacoa. Siempre me encantaba. Pero es verdad que las normales también están brutales. Son como las más puras, me doy cuenta. Bueno, gente, nos vamos el domingo. Ahora luego os contaré bien de la prepa y demás, porque evidentemente he tenido todos los cambios que os he dicho y eso. Estaba esperando para prepararme esto y bueno, estoy preparando bolsitas porque nos vamos fuera, que ahora os contaré bien. Viene lo bueno, ¿no? ¿Qué ganas? Sí. Está guay. Hey, what's up, guys? How are you? We want to do an explain about all what we will go to do, the plans for next weeks. Pensáis que habíais cambiado ahora la pista de audio, lo he hecho también, que os lo habéis pensado. Fuera coñas, vamos a contar todo. Vamos a explicar. Todo, no. Nunca hay que contar todo. Primera norma. Eso es una cosa que hemos aprendido ahora. Nunca hay que contar todo. No, fuera coñas. Nos vamos el domingo a Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Básicamente, ya está. No hype. No hype. Nos vamos el domingo a Estados Unidos porque ha cuadrado así, también os digo. Ha cuadrado así. Nos vamos el domingo. Nos ha cuadrado muy bien, de hecho. Así que este domingo estaremos en Estados Unidos ya. ¿Dónde vamos? Para un tiempo. Da igual, no hace falta decirlo todo. A ver, no lo saben todavía. Bueno, sí. Da igual, la primera parada, sí, creo que lo podemos decir. Primera parada, Nueva York, bastante lógica, yo creo. Vamos al Powerhouse. Mi lugar favorito del mundo. La verdad que es increíble. Llevamos tiempo queriendo ir otra vez. El Powerhouse es increíble. La única puta y Nueva York para mí me parece fascinante, pero hacer aquí la zona del Powerhouse, el tema de la vivienda, es una mierda. Es muy complicado, entonces, bueno, eso se me hace un poco más bola. Así que... Sí, va a ser una semana de vivir ahí como un poco en furo. O sea, yo me acuerdo el año pasado que fuimos antes de ir a Las Vegas y yo estaba encantado con el gimnasio y todo, pero es verdad que había cucarachas en el apartamento, sí, no sé qué, era como todo, era un zulo fatal. Da igual, el caso, estaremos por ahí, va a estar muy muy guay. Nos estamos preparando, esta semana me ha fastidiado a mí mucho personalmente no tener más vídeos, porque un vídeo se grabó sin audio, o sea, hasta tenía pensado añadir un vídeo más extra, yo lo pensé, y al final de 4 vídeos que quizás se grababan, 3 se grababan seguro, 4 quizás se grababan, se han grabado 2. Me da bastante rabia. ¿Por qué no grabaste? Tíos, este micro tiene una sujeción súper mala, cogí la cámara, se cayó, se pegó contra la mesa, normalmente se cae y se queda colgando del cable y ya está. Vale, pues se cae un montón de veces, la sujeción es malísima. El micro mola mucho, la verdad. Pero bueno, cayó, pegó la mesa, saltaron las dos pilas, porque los micros llevan pilas, o sea, van conectados por el cable para que se conecte a la cámara la salida de audio. Pero llevan pilas, o sea, van a batería. Lo que pasa es que dura muchísimo y tal, y no se cambian casi nunca. Entonces, bueno, pues básicamente saltaron las dos pilas y puse una mal. Soy gilipollas, el día antes. ¿Tú no pensaste, esto estoy haciéndolo mal? Tú lo hice como rutinario, era el día antes por la noche y tal, ¿sabes? Se cayó. No, yo normalmente me fijo en la rayita del audio, pero ese día él presentó el vídeo, luego no, hice grabando todo, o sea, hice un blog bastante largo, sí. Me jodió bastante, porque de hecho íbamos a grabar como la sorpresa de Pablo con la cámara y todo, sí. Y fue el momento que le dije, fue el momento que Marta antes me grabó una toma y dijo, esto no tiene audio, y le dije, y para lo de Pablo le dije, escúchame, revisa si se ha grabado algo, porque si no, no grabo nada, o sea, no me llevo la cámara para grabar solo eso, porque no hay vídeo, básicamente. De hecho, ya por la mañana vinieron Rafa y Jairo de Etenon, al final tuvieron, bueno, venían de súper lejos, llegaron tarde, yo ya entrené, tenía un vídeo preparado para hacer con Rafa, iba a estar bastante guapo, no lo hicimos, fue como... No. Sí, que se torció todo. De hecho, nos trajeron un accesorio para entrenar pierna, que lo enseñamos encanta en el vídeo, pero no lo habéis visto. Claro, claro. Desapareció ese vídeo, que me encanta ese accesorio, que ya lo enseñaremos, aunque bueno, ahora no vamos justamente, pero ya lo enseñaremos, de hecho lo veréis en los vídeos entrenando, porque es como una especie de taco. Sí. Que te sirve para entrenar pierna y bueno, está como inclinado, tiene un grado de inclinaciones y es como una rampita. Esto lo usamos en Estados Unidos, lo veréis en Estados Unidos. No se lo pedimos, no nada. Ya lo trajeron. Lo trajeron y fue en plan, ala, qué guapo. De hecho, para el gimnasio vamos a tener novedades también. Ya, es algo que me hace bastante ilusión. Bueno, yo quiero reestructurar algunas cosas, que me encargaré yo. ¿No? Supongo. Sí, porque... Sí, dijimos que sí, dijimos que sí. Yo me encargaré de la reestructuración, un poquito de algunas cosas del gimnasio, además de cosas nuevas que hayan, que me hace bastante... Esto estamos poniendo un poco en punto de tal. Íbamos a hacer un directo, de hecho, hoy, que al final no hemos hecho, así que esto sirve como para que os pongamos al día de lo que estamos haciendo. Estamos preparando para irnos esta semana así un poco rutinaria, la verdad, en ese sentido, de tramitar cosas y demás para estar fuera. Es que tampoco ha sido como... han sido dos tiempo, semanas de... Dos semanas, llevamos dos semanas aquí después de Estados Unidos, o tres, no me acuerdo. Yo creo que son dos. O sea, ha sido como súper rápido todo. Ha sido un poco locura. Me recuperaré el yaglaje y me voy a meter en otro. Todas las tomas de decisión han sido una locura y nos vamos. Nos ha dado tiempo a preparar todo, la verdad, en ese sentido. Lo pillamos hace una semana y media, el viaje, ni eso. Yeah.
Así que nos vamos, chicos. La revisión, yo creo que Fran está contento. No bajó de los 120 kilos, eso es increíble. Pero bueno, me ha metido más cardio, bajo la comida. Va a estar duro en ese sentido. ¿Cuánto cardio te ha puesto? 40 minutos. Como lo hago yo, 40 minutos es duro. O sea, hago... Así llego hasta el 5 y medio de velocidad. Está subiéndose así. Al 18 de inclinación. Esto es que loco, es que está súper loco. Y eso, o sea, me refiero sin más, que no pasa nada. Pero es cierto que no estoy haciendo ahora como un cardio pachanguero, ¿sabes? Como puedes hacer fuera de temporada. Pues no, acabo empapado. Acabo empapadísimo, chopado iba a decir, pero no lo vais a entender, así que acabo empapado. Bueno, chicos, eso es todo. Vamos a por todas. Pero yo. Y vienen vídeos muy chulos. Espero que os haya molado. Adiós.